Bueno, me llamo Jusán, tengo 16 años y estudio aquí en Fundación Picarral. Yo no soy buen estudiante, pues en el instituto te aburres, te vas a alguna pirola y la verdad que yo he elegido la escuela del Topi y he elegido fontanería pues porque me ha gustado y porque se puede aprovechar mejor, se puede aprovechar. Pues por la mañana educación básica, luego ya sobre las 11 hacemos un poco de teoría y luego ya empezamos la práctica. Lo normal, algo, una cisterna, montamos un váter, cualquier cosa. Tenemos de todo, aquí no nos falta de nada, herramientas profesionales. Sí, hemos hecho varias excursiones, hemos ido a canoas, también fuimos a una exposición de estas en Feria de Muestras, que era de fontanería, ya fontanería profunda, ya lo grande, para ver, yo qué sé, para saber algo más. Cualquier problema que ha habido de cualquier tipo, pues me han ayudado mucho. Siempre han estado allí. Por lo menos tienes algo, ya un empresario que quiera coger a un trabajador no va a coger a cualquiera que ha salido de clase. Y yo quiero seguir con fontanería para el año que viene, algún curso de climatización y seguir a ver si puedo hacer algo. Me gusta mucho el balonmano, soy buen jugador y a ver si puedo jugar en el CAI Balonmano Aragón, que me gusta mucho. Hay que formarse, que la cosa está mal. Hola, me llamo Jonas, tengo 17 años y estoy viviendo en un piso de Fundación Picarral. Pues estoy haciendo un PSPI de chapa y pintura y ahora mismo estoy de práctica en un taller. Me levanto a las 7 de la mañana, desayuno, salgo, voy a clase, después de clase salgo a las 12 y media, llego aquí, descanso un ratico, como, y después ver un poco la tele, hacer las horas de estudio y después a la actividad o al tiempo libre. Hasta la noche, cenar, ver la tele. Las instalaciones me parecen muy bien, con la comida, los cuartos, la ducha, el baño, todo. Está muy bien. En el piso me siento muy bien, con mis compañeros, con los educadores. Cuando tenía problemas o algo, aquí me han ayudado mucho a resolverlas, a tener una solución, y muchas cosas. Pues que antes, que me gustaba mucho el fútbol, no podía apuntar ni nada. Y cuando llegué aquí a la fundación, he podido jugar fútbol, apuntarme a clases, a un equipo, a todo, hacer actividades por la tarde. Me llamo Ciania, tengo 17 años. Antes he estado en cocina, en lo cual he aprendido a cocinar muchísimas cosas y ahora estoy en el servicio, pues monto las mesas, sé servir a los clientes, te enseñan coctelería, te enseñan bar, te enseñan todo lo que hace falta a la hora de salir al mercado laboral, cuando quieras trabajar en un hotel, un restaurante, lo que necesites, lo que se haga.
los profesores, cada vez que tienes un problema te ayudan en lo que sea. Con mi familia tienen un trato directo, les comentan cómo voy y no sé, estoy genial. Las instalaciones son geniales, tenemos de todo, todo va súper bien. Nos hace el trabajo prácticamente la maquinaria, por decirlo de alguna manera. Cuando he tenido algún problema personal y tal, les he comentado por lo que he estado pasando y ellos súper atentos, me han ayudado en todo lo que han podido y la verdad que se lo agradezco muchísimo. Y estoy segura de que cuando salga de aquí saldré con un trabajo y no un trabajo cualquiera, sino un trabajo bueno en el cual me sabrán reconocer el esfuerzo que hago aquí. A raíz de mi experiencia, yo le comenté a mi hermano por todo lo que estaba pasando que merecía la pena y él se ha inscrito a ver si puede entrar y que tenga la misma suerte que yo. Pues me siento genial. En realidad, no, por mí me quedaría aquí todo el tiempo que hiciera falta porque estoy súper bien, súper a gusto. Me enseñan muy bien, son muy buenos profesionales y todos tienen un trato genial. Gracias a ellos he descubierto cosas que nunca podía haber descubierto. Por ejemplo, me he ido a Hungría y ha estado genial. Es una experiencia inolvidable que no se me va a olvidar nunca.